De la mañana con 33 minutos y ya está aquí Pamela Longoria. ¿Cómo estás, Pam? Amigo, muy contenta de saludarte y también a todo el público con la información del pronóstico del tiempo. Otro día de cambios, de contrastes, más bien de contrastes, porque durante la mañana tenemos un ambiente frío y luego por la tarde aumenta la temperatura, y eso es lo que ya habíamos platicado días anteriores, que hace que después nos enfermemos repentinamente. Bueno, hay que cuidarnos mucho, aunque tengamos que estar cargando ese suéter. Oye, ¿y qué tanto calor crees que haga hoy en la tarde? Hasta los 26, 27 grados. Sí, va a estar calientito. Okay. Bueno. Y la probabilidad de lluvia era un porcentaje muy bajo, entonces de las precipitaciones no nos preocupa. Ok, entonces guardamos el paraguas en el coche. Que lo tengan ahí en la cajuela más. Ok, perfecto. No, no hace daño si se queda ahí en la cajuela, ¿verdad? Por supuesto, pues ahí está. Pam, te dejamos y te... Gracias. Para que des el pronóstico completo. 5:33 de la mañana, no está de más dejar ese paraguas en la camioneta, en el coche, o bien cargarlo, porque durante la tarde la probabilidad de precipitación está latente en un 20%. Es un bajo porcentaje, pero no se descarte. También es importante mencionar, bueno, que las temperaturas se mantienen estables en el territorio nacional. Continuamos con estos valores máximos, al menos en el centro, que oscilan entre los 24 y los 30 grados en la mitad norte del país. Ahí las temperaturas son más elevadas. Y en general, bueno, en la República Mexicana no hay pronóstico de precipitación importante, solamente en el sur y en el sureste, ahí sí los chubascos son más generalizados. Y estamos atravesando actualmente un temporal de sequía, un temporal de altas presiones. En la República Mexicana es la segunda semana con constantes valores un poco más altos de lo normal para esta época del año. Recuerden que estamos en pleno otoño y las temperaturas son más elevadas. Durante esta tarde en la Ciudad de México, bueno, es un ejemplo claro, 26 a 27 grados como máxima, el cielo parcialmente soleado y la probabilidad de lluvia en un 20%. Durante esta noche, 18 grados, fresco y algunas nubes. Eso es lo que esperamos, al menos durante esa mitad de semana. Y para el próximo jueves y viernes, soleado, parcialmente soleado. Por si fuera poco, va a aumentar todavía más la temperatura. Atención con esto, con el ambiente caluroso, 27 a 28 grados como máxima. Todo el fin de semana es lo que esperamos, el próximo sábado mínima de 13, máxima de 27 grados, altos valores y soleado. Toluca, mínima de 7, máxima de 22, parcialmente soleado el jueves y el viernes, soleado con valores máximos que van desde los 22 hasta los 23 grados. En Puebla, mínima de 10, máxima de 25 grados, en esta tarde el ambiente templado, el cielo soleado dominando, también soleado para la megalópolis, donde no esperamos precipitaciones importantes. Chulancingo, Tlaxcala, Cuautla, Tula de Allende, Querétaro, soleado. La máxima en esta jornada alcanza desde los 21 hasta los 28 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Feliz mitad de semana. Durante esta mañana el ambiente fresco nos acompaña. Esto nos regala la atmósfera. Hay que disfrutarlo al menos durante estas primeras horas. Ya por la tarde caluroso y bochornoso. La máxima alcanza entre los 32 a 33 grados con el cielo parcialmente soleado. Y al finalizar esta jornada no se descarta algún chubasco bastante ocasional. El cielo medio nublado. 25 grados será la temperatura. Es baja la probabilidad de lluvia, pero está latente, y durante las próximas jornadas continúa este ambiente bastante caluroso, las altas temperaturas. El pendiente de todos los detalles más adelante. Del tiempo, ya regresamos con toda la información. Actualmente tenemos entre los 21 a 22 grados al sur de la ciudad, una mañana fresca, de cielo parcialmente soleado, al menos durante las primeras horas. Y por la tarde, recuerde que la temperatura se dispara debido a la salida del sol. Continuamos con un ambiente caluroso, no solo para Nuevo León, sino en todo el noreste del país, donde continuamos con esas altas temperaturas. Incluso en la mayor parte del territorio nacional hay valores más altos de lo normal para esa época del año. Hay que recordar que estamos en pleno otoño y bueno, el ambiente caluroso continúa dominando, y también hay una muy baja probabilidad de precipitación en el país. Hoy, algunos chubascos ocasionales no se descartan, esto principalmente en las zonas altas o montañosas, y si hablamos de las próximas 48 horas, comienza a incrementar un poco la probabilidad de lluvia, pero esto para el sur y el sureste del país, nada de qué preocuparnos. Reitero, la probabilidad de lluvia en un porcentaje bastante bajo en la mayor parte de la República Mexicana.
mañana. Y en esta tarde en Monterrey, bochornoso, brumoso, caluroso, 32 grados como temperatura máxima, con el cielo parcialmente soleado. La probabilidad de lluvia en un 20% también por la noche, se mantiene este 20%, chubascos muy ocasionales, 25 grados como temperatura y el cielo medio nublado ya al concluir esta jornada. Mañana, durante el jueves, soleado, mínima de 22 y máxima de 32 grados. De aquí hasta que finalice la semana, esperamos temperaturas bastante altas también para el próximo viernes, sábado, domingo, todo el fin de semana, soleado, parcialmente soleado, 21 a 23 grados como mínima, máxima de 30 a 34 grados, todavía más caluroso. Mucha paciencia con esas temperaturas altas también para el próximo lunes. Vamos a iniciar la semana con 33 grados de máxima, parcialmente soleada y, por supuesto, evidentemente caluroso. En Anáhuac, Sabinas Hidalgo, China, Cadereyta y Montemorelos, soleado o parcialmente soleado con 32 a 34 grados como máxima. Pronóstico de precipitación, al menos en Montemorelos y Linares, chubascos ocasionales durante esta tarde y noche con una máxima de 32 a 33 grados. Algo bien importante, recuerde que falten muy pocos días para que inicie este nuevo horario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atrasar una hora el reloj para ya estar bien preparados el próximo 25 de octubre. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días. Un apunte del pronóstico del tiempo. A esta hora, momento de destacar el valor máximo para Monterrey, 32 a 33 grados. Otra jornada calurosa, de cielo parcialmente soleado, también de ambiente bochornoso en la ciudad y una ligera probabilidad de precipitación, al menos en un 20%, y esto principalmente en las zonas montañosas o altas. También por la noche con 25 grados, medio nublado, algunos chubascos aislados ya a lo largo de la semana. Bien, lo que resta de la semana, esperamos que las temperaturas se mantengan altas, con un cielo soleado a parcialmente soleado. Como puede observar, no hay pronóstico de precipitación, seguimos con mínimas agradables, 21 a 22 grados por la mañana. Después, por la tarde, la máxima oscila desde los 30 hasta los 35 grados con un ambiente caluroso. Son los detalles del pronóstico del tiempo y ahora me despido con una invitación. Vayan a Del Sol y conozcan lo último en moda para toda la familia. De verdad que la nueva colección para ese otoño vale muchísimo la pena. La atmósfera nos regala una mañana fresca y otoñal. Ya después, por la tarde, va incrementando la temperatura, esperando 32 grados con un ambiente caluroso, también bochornoso y brumoso. El cielo parcialmente soleado, la probabilidad de precipitación apenas en un 20%, pero los chubascos aislados no se descartan, especialmente durante esta noche con 25 grados y medio nublado. Son los detalles meteorológicos. Buenos días. Del pronóstico del tiempo, gracias por acompañarnos a esta hora, ya cuando estamos en lo último de este telediario, pero todavía con detalles muy importantes. ¿Qué es lo que nos espera durante esta tarde de miércoles, mitad de semana? El valor máximo en Monterrey estará alcanzando los 32 a 33 grados, seguimos con estas tardes calurosas, bochornosas, también el ambiente brumoso dominando durante esta tarde con el cielo parcialmente soleado. Y la probabilidad de precipitación, aunque se mantiene en un bajo porcentaje, no se descarta, solamente en un 20% esta tarde y también por la noche. Estamos hablando de chubascos muy ocasionales o bien precipitaciones aisladas. 25 grados será la temperatura al concluir esta jornada con un ambiente templado y el cielo medio nublado. Próximas jornadas en la ciudad, el jueves regresa el Astro Rey completamente soleado, sin pronóstico de lluvia, mínima de 22, máxima de 32 grados. Se mantienen estos altos valores y así el panorama todo el fin de semana. Viernes, sábado, domingo, tal como podemos apreciar en pantalla, soleado a parcialmente soleado, 21 a 23 grados como temperatura mínima, la máxima cerca de los 30 a 34 grados y evidentemente caluroso. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo y ahora me despido con una invitación. Vayan a Del Sol y conozcan lo último en moda para toda la familia. De verdad que la nueva colección para este otoño vale mucho la pena. Yo ya estoy bien puesta con todo lo nuevo en Del Sol.